¿Cómo vas con la cuenta de Gabriel Enríquez? ¿Ya recuperaste? Sí. Ya casi. En eso estoy. Muy bien. Porque me señalaron que hay un faltante. ¿Cómo que faltante? Ya no te hagas, güey. No somos tontos. No sé de qué me estás Sí, hablando, Ale. cierra la puerta. Mira, ya sé que te clavaste un poco para ti, y la verdad es que no me importaría, ¿eh? Si por lo menos ya hubieras podido recuperar todo, y además con ganancia. Pero así, la verdad es que sí está muy difícil defenderte, No, no, no. Dame chance. Vas a ver que ya pronto nos van a pagar. Les estoy dando durísimo. pues entonces dale durísimo. Porque si no, el que va a tener que pagar eres tú. Tú ya sabes que aquí, ya sabes cómo tratamos a los deudores. ¿Cómo que te marcaron, tía? Sí, no, perdóname. Sí, yo me encargo. Perdón, perdón. Te prometo que no te van a volver a marcar. Sí, bye. ¿Buena? Prima, perdóname. Sí, perdóname, perdóname. Te prometo que lo voy a resolver, ¿ok? Yo me encargo. Gabriela, Gaby, me habló tu tío. Sí, ya sé, les están cobrando a todos. ¿Cómo nos metiste en esto? ¿Qué vamos a hacer si envían el video? A ver, no vengas a chantajearme tú también. Este problema es por tu culpa. No, por mi culpa no. Yo no pedí ese dinero prestado, ¿sí? Y yo no hice esos videos. Lo que no hiciste fue nada. No hiciste nada. Nos metiste en un problema y no lo estás arreglando. Bueno, nadie espera nada de mí. Ya me conocen. Muchísimo orgullo. Si estás buscando tu guardadito, que sepas que ya te lo tiré. Ya. Perdón. Creo que echarnos la culpa no nos va a servir de nada. Estamos juntos en esto y hay que ayudarnos a salir del problema. Hay que vender algo, no sé, algo para que nos dejen en paz. Entiendo, sí. Tienes razón, Gaby. Perdona. Perdona. No voy a dejar que te humillen. Que nos humillen de esta manera. Estamos juntos en esto. Gracias. A ver, mi amor, cuéntale otra vez. No, ya, no tiene caso. No pensé que fueran 3,000 por todo. No, ya sé, y todavía tenemos que recuperar la tele y la vajilla de tu mamá. Perdóname, yo...
No, ¿cómo? Perdóname, no. Es mi responsabilidad. Es más, déjame ver si puedo conseguir algo más. Te veo al rato. Hola, Mitch. Fíjate que creo que necesito ayuda. ¿Te puedo ver? ¿Y si le pides a tus papás? Te prometo que se los vamos a pagar. Pero es que ya tienen 1,000 deudas. Nunca van a terminar de pagar, y menos la de esos extorsionadores. Ay, amiga, perdón. No quise decir eso. Neta que si tuviera el dinero te lo regalaba. Pero... ven, amiga. Ven. ¿Qué hubo, chicas? ¿Se les ofrece algo más? Cuéntales lo que te está pasando. Es que los prestamistas nos están extorsionando. ¿Cómo? ¿Con qué te están extorsionando? Con unas fotos y unos videos de mi celular que no sé cómo sacar. Pues ahora tienes que cortar toda comunicación con ellos. No les pagues y denúncialos a la policía. Pero es que si hago eso, le van a mandar todos mis contactos. Oye, una pregunta. ¿Cuando bajaste la aplicación, aceptaste todos los permisos? Sí, ¿no? Los términos y condiciones y... pues así es como se metieron a tu teléfono. O sea que es mi culpa. No, no es tu culpa. Ellos se aprovechan de las personas y por eso pueden ir a la cárcel. Es ilegal. Y hay una ley contra eso, ¿no? Hay muchas. Pero ahora se me viene una a la mente en específico. La ley Olimpia. Exacto. Esa ley sanciona a las personas que violan tu intimidad sexual a través de medios digitales. Pero en serio, hay que ir a denunciarlos. Es que no quiero que le manden eso a mis contactos. La razón por la que proliferan estas aplicaciones, además de la desesperación de la gente, es porque ninguna tiene un domicilio. Están muy escondidas. Pero si encontramos dónde se reúnen, porque deben de tener un lugar, va a ser así de fácil acabar con ellos. Es él. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes el varo? Todavía no, pero hoy la tengo. Sabía que esto iba a pasar. Y por eso le mandé tus fotos a tu abuelita. ¿Qué, tú qué? Casi le doy un infarto. ¿Por qué? ¿Por... tranqui. Tranqui. No se las mandé a tu abuelita. Pero sí se las mandé a una tía o tío. Pero imagínate si se las mandaba a ella. Hoy te pago, ¿sí? Pero prefiero que sea en persona. ¿Qué te parece si nos vemos cerca de tu trabajo? Para que no te tengas que mover. Ah, mira. Qué considerada. Así me gusta. Ahorita te paso la dirección donde nos podemos ver. ¿Tienes el dinero? Sí. ¿Vas? Págame. No. ¿No qué? Entonces, ¿a qué viniste? Perdón, pero después de lo que pasó la otra vez, quiero dárselo a tu jefe. No me voy a arriesgar. A mí se me hace que ni traes el varo. Ahora mismo le mando tu video a tu abuelita a ver qué piensa su nieta. No, mira. No. Se lo voy a dar a tu jefe y quiero un recibo. No, no lo creo. Ya, por favor. Deposítalo y ya. Quiero salir de esto, por favor. Si quieres, después nos tomamos ese café. Bueno, vamos. Órale. Yo creo que mejor te espero aquí afuera. No te estoy preguntando. Rápido. Pásate. Ay, ¿qué hacemos? ¿Va a estar bien? ¿Sabes qué? Le voy a hablar a Limbea y a la policía. Ay, sí, 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 sí. No podemos dejar pasar más tiempo. Bueno. Sí, habla el licenciado Pedro Medina. Necesitamos ayuda. Sí. A ver, estamos en la calle...
¿Quién era ese tipo? ¿Cuál tipo? No te hagas. A ver, yo solamente vengo a pagar mi deuda, ¿sí? Pagas y nos vamos. Pero si siento que estás haciendo alguna tontería, ya no te voy a llevar a ningún hotel. Sino que aquí mismo te voy a hacer pagar toda tu deuda. Y con creces. ¿Sí entiendes? Vale. Mariano, ¿puedes pasar un momento, por favor, que tu amiga espere un segundo? ¿Cómo se te ocurre traer a alguien aquí? Y más a una deudora. Me aseguré de que viniera sola. Además, nos trajo todo el varo que nos debe. ¿En serio? ¿Lo contaste? Sí. Se veía un buen pago de billetes. Pues no que lo habías contado. Algo así. Señorita, pase, por favor. Adelante. Tome asiento, por favor. Gracias. Me comenta mi colega que viene a liquidar su deuda. Ajá. Muy bien. ¿Me entrega el efectivo, por favor? No. Primero necesito que me entregue una carta de no adeudo y que borre todas mis fotos íntimas. No sé de qué está hablando. Lo que están haciendo es ilegal. Y lo saben. Señorita, le aseguro que nuestra empresa es 100% legal. Pero si mi compañero le hizo algo, dígame. Sí, a ver. No tengo tiempo para denunciar. Si terminamos con esto ahorita, solamente me llevo mi carta y paramos. ¿Está bien? ¿El dinero? No. Primero lo que les estoy pidiendo. No. No está usted en posición de negociar. Quítale el dinero. No. No. ¿Sí? A ver. No. A ver. Esto no es ni la quinta parte de lo que debes. ¿Dónde está el resto? Vete. Estamos atendiendo una queja vecinal debido a que nos informan que aquí hay un negocio sin los debidos permisos. Sí, déjeme decirle al patrón. No, espérame. ¿Tienes los permisos, sí o no? Así de fácil. Pronto. Ustedes espérenos aquí. Sí. ¡Ya nos cayó la policía! Vas a pagar todo esto, ¿oyes? ¿Y tú? Se van a ir a la cárcel, te lo prometo. Yo me voy a encargar de que todo el miserable internet se entere de quién eres. Dame tu celular. Sí, eso no solamente... ¡Dame tu celular! ...de extorsión. Espérame. Espérame, Adrián. ¡Ey, un momento! ¿Es usted el dueño de la casa? No, ahorita viene. Me informan que operan como negocio. Muéstrame los permisos. ¿Cómo cree? Esto no es negocio. Ey, con permiso, me tengo... ¡Ey, no se mueva! De verdad, se los juro. Bueno, es más, el dueño se llama Mariano. Yo les puedo pasar su contacto, su teléfono, les puedo decir dónde vive, su localización, les hago un mapa. Es más, Él es el que me está extorsionando y tengo pruebas. No es cierto, está mintiendo, se lo juro, se lo prometo. Es más, ella es deudora. Me dijeron que ella es una deudora. ¿Tengo mensajes? ¿Todas estas llamadas? ¡Arréstenlo! No. ¿A dónde crees que vas? ¡Suéltame! ¡Yo no hice nada! ¿Ah, no? ¿Extorsionar es no hacer nada? Además, distribuiste fotos íntimas de mi amiga por internet. Tíreselos ya, por favor. ¡Suéltame! Gracias. No sé cómo les voy a pagar esto. No, hombre, no nos tienes que pagar nada. Solo
ya no tentaste más deudas, por favor. Muchísimas gracias, ¿eh? A sus órdenes. Gracias. ¡Guau! Wow. Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al dicho a festejar? Sí. ¿Se les antoja algo? Una agüita, ¿no? Vamos, vamos. Dulces, pero saladas a la vez. A ver. No exageraron, está. Bueno, si quieren les traigo otra. No, ya, papá, no, tampoco hay que exagerar. Estamos celebrando, mija. Ya tengo un mes sobrio. Sí. Y ya casi salimos de deudas. Muchas felicidades. Pero recuerda, solamente un día a la vez. Bueno, la verdad es que sí, desde que dejó de tomar ahorramos mucho. No, bueno, y con la energía que tengo ahorita podría tomar otro trabajo, créanme. Pues aquí siempre nos hace falta ayuda. Porque aquí alguien no tiene ojos para el teclado. Ay, ¿o no, Pepito? Sí, Petrix. O sea, no, ya nos exhibiste. Oigan, ya en serio, muchísimas gracias por ayudar a mi hija a enfrentar a estos extorsionadores. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues, ¿para qué son los amigos? Para eso. Y a ti, mija, una disculpa. No fui el padre que debí haber sido. Espero cambiar las cosas. Está bien, también era mucha presión, ¿no eras tú? No es excusa. Nos metí en deudas que no merecías y te dejé sola. Gracias. Bueno, lo importante es que se libraron de esa y ya no van a caer en una aplicación como tal, ¿no? Lo que sí, ¿supiste que terminaron en la cárcel? Pero hay miles de aplicaciones como esa. Peores. Por eso, antes de endeudarse con algo, hay que recordar siempre una deuda 20 engendra. Así es. Sí. Entonces, ¿hago la otra pizza o no? Sí, por favor. Ay, sí. Papá, pero para sí. Mí solo, para mí. ¿Te la vas a regalar? Como dice el dicho.